colaborando con Murcia Acoge, entre otras cosas como entrenador de una de las personas refugiadas que teníamos en nuestro reclado. Un aplauso para él, que va a dar una Lo primero decir que es un placer estar hoy aquí. Me parece una iniciativa fantástica por parte de Murcia Acoge y del equipo B. Yo el año pasado conocí a Ibrahim, una amiga me pidió si podía meterlo y me lo pidió como favor y la verdad que fue un auténtico lujo tenerlo entrenando. Desde el primer día decía que lo que quería hacer era jugar al fútbol, así que en los entrenamientos se notaba. Estaba siempre a la hora, entrenaba como el que más, así que fue, para mí fue tener un jugador más, fue fantástico. Así que hoy vamos a jugar el torneo, vamos a pasarlo bien, vamos a jugar con deportividad, ¿vale? Y vamos a disfrutar de la mañana. ¡Bravo! ¿Vale? Feliz para jugar esto jugador. Entonces yo creo que esto asociación de fútbol people, es muy muy buena. Hoy pienso que hoy está la final. Sí. Sí, y pienso que yo quiero ganar este final y aportar la copa. Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Estos se han unido y todo ha ido a uno y han ido a jugar a la pelota. Aprender español y para... Muchas gracias para Murciano. Gracias. Muy bien la experiencia de conocer nuevos amigos con
compartir con ellos. Todos somos unidos, no hay idiomas diferentes, ni raza, ni cultura. Todos tenemos la misma y fue una experiencia muy buena. Muchas gracias. La experiencia ha sido súper productiva, ¿sabes? Por parte de Murcia Acoge en organizar este evento. Mira, nos hemos conocido más que todo lo que las diferentes culturas, las diferentes razas. La sociabilidad de ellos, que ellos puedan aprender, desarrollar el idioma castellano. Y es una iniciativa para las personas que tienen ese problema, ¿sabes? Las personas que vienen de otros países buscando ayuda aquí en España. Gracias para Network por organizar este evento. Que el fútbol ayuda a quitar un poco lo que son los estrés y ayudando también a los refugiados y todo esto. Ya estamos aquí aprovechando este día hoy para disfrutar de una final maravillosa y a ver quién gana. Bueno, la experiencia de hoy ha sido fantástica aquí en el torneo con Murcia Acoge. La verdad que el equipo lo hemos disfrutado muchísimo, los compañeros y yo. Y nada, máxima deportividad y un lujo poder jugar el torneo aquí. Bueno, como organizadora del evento tengo que decir que ha sido todo un éxito. Como dice nuestro lema del torneo intercultural y mixto, el fútbol es un lenguaje que todos y todas entendemos y creo que los jugadores y jugadoras lo han demostrado hoy. Han convivido, se han conocido entre ellos, han disfrutado y se lo han pasado genial. Queremos agradecer a Fire Network y a todos los colaboradores que han estado con nosotros durante estos días, durante la preparación, la organización y sobre todo a las personas que han participado en el torneo ayer y hoy. Muchas gracias. ¡Y tres! ¡Vamos!